Mediante pruebas de alcotest en las calles de Sonsonate, dos personas fueron capturadas por conducción peligrosa. Uno de los detenidos es hermano del alcalde de Acajutla, del departamento de Sonsonate. El detenido fue identificado como Manuel de Jesús Arriola Torres, de 39 años de edad, quien dio positivo a 322 grados de alcohol, el equivalente a ingerir 12 cervezas. Pues qué consejos, oiga. Que la policía es corrupta, porque ellos en vez de seguir la delincuencia agarran gente inocente. Y yo soy extranjero, soy mexicano, pero yo no andaba tomando ahorita. Tomé anoche, una cosa. Que el viejo jodido del Ministerio Público se queda pasada de lance con la gente por pendejo. La captura de Arriola Torres se hizo efectiva en el lugar conocido como Kilo 5, de la carretera que de Sonsonate conduce a Acajutla. Minutos antes, la PNC había capturado al ciudadano mexicano Marcelo Ramírez Sánchez, quien fue detectado conduciendo con 422 grados de alcohol. Según el doctor Ricardo Kuf, director de toxicología del Ministerio de Seguridad Pública, los 422 grados es equivalente a haber ingerido unas 16 cervezas. Desde que se implementó el Plan Belén, las autoridades policiales reportan la captura de al menos 24 personas por el mismo delito. Con imágenes de Oscar Márquez, Briseida Morán para Noticias Telemás.